o barulho se fossem homens. Bertolt Brecht. Se os tubarões fossem homens, eles seriam mais gentis com os peixes pequenos. Se os tubarões fossem homens, eles fariam construir resistentes caixas no mar para os peixes pequenos, com todos os tipos de alimentos dentro, tanto vegetais quanto animais. Eles cuidariam para que as caixas tivessem água sempre renovada e adotariam todas as providências necessárias, cabíveis. Se, por exemplo, um peixinho ferisse a barbatana, imediatamente ele faria uma atadura a fim de que não morresse antes do tempo. Para que os peixinhos não ficassem tristões, eles dariam caia lá uma festa aquática, pois os peixes alegres têm gosto melhor que os tristões. Naturalmente, também haviam escolas nas grandes caixas. Nessas aulas, os peixinhos aprenderiam como nadar para a goela dos tubarões. Eles aprenderiam, por exemplo, a usar a geografia, a fim de encontrar os grandes tubarões deitados preguiçosamente por aí. A aula principal seria naturalmente a formação moral dos peixinhos. Eles seriam ensinados que o ato mais grandioso e o mais belo é o sacrifício alegre do peixinho, e que todos eles deveriam acreditar nos tubarões, sobretudo quando esses dizem que velam pelo belo futuro dos peixinhos. Se inculcaria nos peixinhos que esse futuro só estaria garantido se aprendessem a obediência. Antes de tudo, os peixinhos deveriam guardar-se antes de qualquer inclinação baixa, materialista, egoísta, marxista, e denunciaria imediatamente os tubarões se qualquer deles se manifestasse essas inclinações. Se os tubarões fossem homens, eles naturalmente fariam guerra entre si a fim de conquistar caixas e peixes e peixinhos estrangeiros. As guerras seriam conduzidas pelos seus próprios peixinhos. Eles ensinariam os peixinhos que entre os peixinhos e outros tubarões existem reconhecidamente grandes diferenças. Eles anunciariam que os peixinhos são mudos e calam nas mais diferentes línguas, sendo assim impossível que entendam um ao outro. Cada peixinho que há na guerra matasse alguns peixinhos inimigos da outra língua, silenciosos, seria condecorado com uma pequena ordem de algas e receberia o título de herói. Se os tubarões fossem homens, haveria em eles naturalmente também uma arte. Haveriam belos quadros nos quais os dentes dos tubarões seriam pintados em vistosas cores e suas goelas seriam representadas como inocentes partes de recreio nas quais se poderia brincar magnificamente. Os piados do fundo do mar mostrariam como os valorosos peixinhos nadam entusiasmados para as goelas dos tubarões. A música seria tão bela, tão bela, que os peixinhos com seus acordes e a orquestra na frente entrariam em massa para a goela dos tubarões sonhadores, possuídos pelos mais agradáveis pensamentos. Também haveria uma religião ali. Se os tubarões fossem homens, eles ensinariam essa religião. E só na barriga dos tubarões é que começaria verdadeiramente a vida. Ademais, se os tubarões fossem homens, também acabaria a igualdade que hoje existe entre os peixinhos. Alguns que fossem um pouquinho maiores poderiam inclusive comer os menores. Comer os menores. Isso só seria agradável aos tubarões, pois eles mesmos obteriam assim mais constantemente maiores bocados para devorar. E os peixinhos maiores, que deteriam os cargos, valeriam pela ordem entre os peixinhos para que esses chegassem a ser professores, oficiais, engenheiros da construção, de caixas e assim por diante. Curto e grosso, só então haveria civilização se os homens, se os tubarões e os homens, tubarões, homens, homens, tubarões, homens, se os homens, tubarões, fossem homens, tubarões, fossem homens, tubarões, fossem homens, tubarões, fossem homens.
tubarões, homens, homens, tubarões, tubarões, homens, tubarões, grande civilização dos tubarões e dos homens. Boa noite. Esse é o Luiz Poeta, dramaturgo, diretor, poeta, o discípulo de Bertolt Brecht, esse dramaturgo comunista alemão extraordinário que resiste ao tempo, anda meio esquecido. O teatro anda meio no entretenimento, na diversão, mas ainda se mantém vivo, pulsando. Para nós é sempre um privilégio ter o poeta aqui, viu, Luiz? Obrigado uma vez mais pela presença. Obrigado. E de fato o empenho do Nelsinho Rolim da Insular é muito importante para nós, porque é uma editora que se credencia como uma editora de vocação latino-americanista. É seguramente a editora no Brasil que mais publica títulos sobre jornalismo e agora também é a editora, que certamente é a editora que mais publica sobre autores latino-americanos. Também é um privilégio para nós contar com o Nelsinho, com essa associação. E um dos livros que está sendo oferecido lá, esse livro que eu quero apresentar hoje, é um livro que foi organizado pelo Franco Rodrigues. Franco Rodrigues, que deve estar nos assistindo lá na Alemanha, agora online, é um aluno de doutorado em filosofia, uruguaio, que está radicado aqui no Brasil, e ele organizou um livro. O Junho Brasileiro refere-se precisamente às jornadas de junho, esse imenso protesto que surgiu de maneira quase espontânea em 2013 e que começou com um movimento Passe Livre de São Paulo, uma organização muito pequena que reunia tradicionalmente não mais de 20 pessoas e que em junho de 2003 mostrou que o paraíso petucano não existia e que o governo petista padecia de males que se revelaram mais rapidamente do que tarde uma catástrofe para todos nós. E esse movimento que começou reivindicando a redução do preço da tarifa de 3,20 para 3 e que foi anunciado, nunca esqueça, em comum pelo governador Alckmin do estado de São Paulo, tucano, e pelo Haddad, ex-ministro Dilma e prefeito da cidade de São Paulo, foi anunciado junto. E esse poderosíssimo movimento de massas, depois de contar com a oposição violentíssima da Rede Globo e de todos os poderes, venceu. E o aumento de 3,20 voltou a ser 3, e esse movimento se tornou um gigantesco movimento de massas que colocou, por primeira vez no país, o transporte coletivo como um direito no nível de saúde e educação. Foi muito importante. O movimento de massa que levou milhões foi brutalmente reprimido por essa polícia insana, que é a polícia, são as polícias militares e a polícia de São Paulo, que terão que ser extintas no Brasil. As polícias terão que ser extintas, é um instrumento de repressão inaceitável, uma herança da ditadura, que todos esses governos convivem bastante bem com elas, mas que já é tempo de que desapareça como instrumento de repressão do nosso povo. E esse movimento, então, mereceu a reflexão de vários autores aqui, entre os quais o Alessandro Pinzani, que é professor lá de filosofia do CFH, o Amaro Flex, a jornalista Elaine Tavares, que aqui se encontra, o Francisco Canella, o próprio Franco Rodrigues, o Jonathan Lisonda, o Jordan Muniz, a Marta Nunes da Costa e um professor chamado Nildo Rix, que também contribuiu aqui nesse livrinho. E é uma reflexão sistemática para não deixar passar esse imenso protesto, uma iniciativa do Franco, que é um lançamento da Editora Insular. Eu estou fazendo essa rapidíssima apresentação precisamente porque o Franco está terminando um período de estágio do doutorado, não sei como é que se chama, o doutorado dele lá na Alemanha. É uma bolsa sanduíche. Exatamente. Mas ele foi para os antídotos necessários e está voltando latino-americano de tal maneira que não corre nenhum risco. E se voltar modificado, a gente expulsa ele daqui democraticamente. Bem, a mesa de hoje
Cadê o folderzinho aqui? Deixa eu pegar. A mesa de hoje, não temos o folderzinho aqui para que eu possa ler. Aqui, Rubens, obrigado. É uma mesa composta por duas figuras que muito nos alegram. O primeiro é o Luiz Fernando Sarão Matos, do Equador. Por favor, Luiz Fernando. E o outro é o Diógenes Moura Breda, que vai sentar aqui à minha direita. E o Luiz Fernando vai tratar de um tema que chama Busca da Interculturalização da Educação Superior na América Latina. E o Diógenes vai falar sobre a ciência rebelde ou modernização reflexa, o dilema latino-americano em ciência e tecnologia. Eu vou apresentar rapidamente os dois, com as honras acadêmicas tradicionais. O Luiz Fernando Sarango já esteve uma vez conosco. Ele é licenciado em Ciências Sociais, Políticas e Econômicas pela Universidade Nacional de La Rioja. Tem um mestrado em Docência Universitária pela Universidade das Regiões Autônomas da Costa do Caribe Nicaragüense. Caribe existem e o Caribe Nicaragüense também. E tem um doutorado em Jurisprudência pela Universidade Nacional de La Rioja. E ele é atualmente reitor da Universidade Intercultural das Nacionalidades e Pueblos Indígenas, a Amautauaz. Hoje, Pluriversidade Amautauaz, com sede principal em Quito, Equador. É autor de vários livros, trabalhos, etc. Está conosco aqui pela segunda vez. É um prazer, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Chega mais aqui, não fique muito à esquerda do moderador. E aqui à minha direita, sempre esteve à minha direita, o Diógenes Breda, que foi formado aqui no curso de Economia e fez um mestrado de Estudos Latino-Americanos na UNAM e escreveu uma dissertação muito boa sobre dependência tecnológica e reprodução do capital América Latina no paradigma eletroinformático. E para mostrar que nós não somos sectários, ele faz doutorado na Unicamp e ainda assim foi convidado. Porque o pessoal que vai para a Unicamp, para a Universidade de São Paulo, isso é sempre um perigo. A gente tem que manter a vigilância eterna. Quem orientou ele? Lá no... Aqui o orientador dele foi muito bom. Não vou delatar o sujeito. Bem, então cada um de vocês tem 30 minutos. Eu vou começar pelo Sarão e depois o Diógenes. Muchas gracias. Primeiramente, agradecerles. Agradecerles a los que hacen el Instituto de Estudios Latinoamericanos, a la universidad, por esta oportunidad. Esta es la segunda vez que visito acá. Lo hice, no sé si estoy mal, hace 11 años, en donde tuve la oportunidad de conocer a Pedro, nuestro gran amigo, y quiero decirles que conozco también algunos otros sitios aquí en Brasil. He estado en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, he estado en Brasilia como dos veces en la Universidad de Brasilia, y bueno, me siento muy contento, muy alegre por venir nuevamente acá a compartir con ustedes algunas ideas. Básicamente, más que podríamos decir ideas, son retos que hemos formulado y lo vemos desde los pueblos originarios, desde los pueblos indígenas de Ecuador, respecto de la educación superior y de la necesidad de la interculturalización de esto.
Bien, tal vez sea necesario también decir que en este momento soy presidente del Consejo Académico de una entidad, es una red de redes de universidades indígenas, interculturales y también no indígenas que tiene su sede en La Paz, Bolivia. Esta red la llamamos la Universidad Indígena Intercultural, UII, que está articulada al Fondo Indígena Latinoamericano y del Caribe. Bien, lo que hacemos es, entonces, desde la UII también coordinar actividades con otras universidades similares y funcionamos desde el 2008 como una red de universidades indígenas que principalmente lo encabezan la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua, la Universidad UAIN de los compañeros del CRIC del sur de Colombia y nosotros como Universidad Indígena Intercultural de Ecuador. Bien, pasamos por favor. Bueno, hay un poco de datos, si se quiere, de la Universidad Amautayhuasi, el cual fue creado en el año 2004 mediante una ley de creación. Lo que es importante manifestarles e informarles para ustedes es que tuvimos un gran problema al inicio, y es que se crea como una universidad particular, no porque lo queremos nosotros, sino porque existe un Estado todavía con mucha carga colonial que no le prioriza, no da prioridad hacia los pueblos indígenas, pese a que tenemos una buena constitución. Sin embargo, los recursos económicos que son necesarios para el funcionamiento no han sido otorgados aún. Bien, pero esto es importante, digo, para que ustedes sepan que, sin embargo de ello, las organizaciones indígenas, los pueblos originarios, han sido capaces de empujar este proyecto, obviamente muy modesto, que no tiene una cobertura nacional, que por eso les digo que es un reto fundamentalmente el continuar con esta actividad. Bien, yo quería, bueno, no se ve mucho, muy bien esa foto, esa imagen, quería iniciar dándoles a conocer a ustedes que en los últimos tiempos hemos tratado de plantear nuestras ideas, de teorizar, si se quiere, nuestras ideas, aunque la teorización obviamente no está dentro de nuestra tradición, una teorización escrita, por supuesto, pero tenemos este reto también de buscar, de encontrar esta posibilidad de fundamentar no solo el tema de la interculturalización, sino sobre todo la existencia de las universidades indígenas interculturales, de estos otros tipos de universidad, inclusive que en los últimos tiempos le hemos llamado la pluriversidad. Bueno, eso hablaré un poco más adelante. Pero la visión de fondo es que tratamos de mirar al mundo en su totalidad. Antes, por favor. ¿No? Y esa totalidad, que quiere decir a su vez la diversidad. El mundo occidental le mira al mundo como si fuera algo uniforme, como que fueran idénticas las cosas, como que se repiten. Desde el mundo de los pueblos originarios, creo casi en su mayoría, vemos al mundo en la diversidad. Es más, bueno, pueden ser de pronto iguales en ciertas cosas, pero prima la diversidad. Y más aún, si se ve esa relación entre el ser humano, las plantas, los animales, en evolución, en movimiento. Entonces nosotros decimos
que existe no solamente un mundo, sino los mundos diversos. Aquí hay una pequeña muestra de lo que podríamos, por ejemplo, compartir, de que en el mundo quichua, con una sola palabra podemos decir tiempo y espacio. En castellano y en las lenguas occidentales usan dos palabras, tiempo y espacio. Es más, lo han diferenciado, es decir, parece que el tiempo es una cosa y el espacio es otra cosa. En esta especie de cruz que ustedes ven, lo que está en color rojo, podríamos decir de que son los espacios. Es decir, a partir de donde pisamos hacia arriba, es el mundo de arriba. A partir de donde pisamos hacia abajo, es el mundo de abajo. Bueno, hay una discusión ahí con los hermanos quechuas y aymaras, en el sentido de que pueden ser tres los espacios o dos. Porque no necesariamente es, es un espacio donde pisamos, ¿no? Que sería el límite de lo que está arriba y de lo que está hacia abajo. Lo que está en azul, ¿no? Partiendo desde el centro de esa especie de cruz, lo que está adelante sería lo que en Occidente es el pasado. Es decir, el descubrimiento de América, bueno, la creación del mundo, descubrimiento de América, qué sé yo, eso en Occidente sería pasado. Para nosotros es lo que está adelante. Vamos a ver, es fácil entender eso. Nuestros bisabuelos están muertos, ¿verdad? Nuestros abuelos también. Nuestros padres, si no están muertos, por la ley de la vida tienen que morir. Después tenemos que morir nosotros. Después, ¿quiénes mueren? Los hijos. Después, nuestros nietos. Después, nuestros bisnietos. No se mueren primero los nietos. Se mueren primero los abuelos, ¿no? Es decir, esa es la secuencia para nosotros del tiempo. Es un camino, es un caminar donde nuestros mayores caminan hacia adelante, se adelantan a nosotros y nosotros vamos. Cada uno de nosotros tiene esa especie de cruz que nosotros llamamos la chacana, que es un ordenador de mí como individuo, de mi comunidad, de mi pueblo, del universo, de los varios universos y en los diversos tiempos. Continuamos. Entonces podemos mirar también de que, bueno, esto no es una verdad absoluta, y como dijeron ya mis compañeros que me antecedieron en las conferencias anteriores, puede ser que no sea tan científico, ¿no? Sin embargo, nosotros creemos de que, y podemos mirar al mundo con cuatro grandes paradigmas civilizatorios en la actualidad. El paradigma civilizatorio occidental, el de Oriente, el de África y el de Abya-Yala. Abya-Yala le llamamos América, a toda la América. Recuerden ustedes que estuvo poblado de hace miles de años, antes de la llegada de los españoles. Incluso se sabe que los vikingos estaban como 300 años en el Canadá antes de Colón y nadie se dio cuenta, ¿no? Entonces, cada uno con su forma de concebir el mundo, cada uno con sus leyes, con sus lógicas, cada uno con sus conocimientos, con sus saberes, me atrevería a decir con sus ciencias, cada uno encerrando dentro de ello una diversidad de pueblos, una diversidad
de subcivilizaciones, podríamos decir, en el sentido de que se agrupan dentro de este patrón. No son uniformes, son diferentes. En América, o Abya Yala, que en lengua cuna quiere decir tierra en pleno florecimiento, pues podemos encontrar, ¿no es cierto?, desde el Polo Norte a los Inuit, todo lo que sería Canadá, Estados Unidos, con poblaciones indígenas hoy casi desaparecidas, México, ni hablar, y Centroamérica, Sudamérica, Abya Yala, con una cantidad inmensa de pueblos originarios que aún viven. En la simbología se puede mirar que lo que usan los mapuches, por ejemplo, la cruz cuadrada, la chacana, los inuit lo usan también, por ejemplo. ¿Y qué pasó ahí? Cuando Occidente cree, estudia y analiza a los pueblos indígenas por países, sabiendo que los países es una cosa reciente. Y claro, estos eran un poco de primitivos, que andaban por ahí sueltos, algo así, ¿no? Pero la simbología nos dice otra cosa. La chacana usándose en el Polo Norte, usándose por los pueblos indígenas de Norteamérica hoy, de Centroamérica y de Sudamérica. Es más, hasta los pueblos que quedan en Australia y en Nueva Zelanda. Continuamos. Bien. Para fundamentar nosotros la interculturalidad y para que no se nos diga que es solamente una tarea, un asunto de pueblos indígenas, de pueblos originarios, hemos visto con un asombro muy positivo de que hay pensadores interculturales, siempre lo hubieron. Uno de ellos, y bueno, conste que no son indígenas, entre comillas, ¿no? Podrían tener alguna ascendencia, pero por lo general nuestros hermanos mestizos, llamémoslo así, en Ecuador, en América Latina, a José Martí pues no lo muestran como indígena, ¿no? Pero creo que nos ha dejado en su pensamiento señalado la posibilidad de hacer interculturalidad. Y es más, dentro del proyecto de hacer una América Latina con identidad propia, yo creo que esta es una buena lección, y me permito repetirlo siempre: la universidad europea ha de ceder a la universidad americana. La historia de América, de los incas acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. Y esto lo dijo en 1891. No estamos hablando, ¿no es cierto?, de una época reciente donde las constituciones se han abierto de alguna manera en algunos pueblos, en algunos países donde hay población indígena. 1891. Obviamente, como decía ayer Pedro, sabemos que vivió por mucho tiempo en México, en donde en ese tiempo debería haber sido mayoría la población indígena. En aquellos tiempos éramos absoluta mayoría, numéricamente hablando. Bien, entonces, este tema de recuperar elementos propios, de recuperar identidad desde nuestros pueblos, una identidad en términos epistemológicos para América Latina, entonces no es algo o una tarea reciente. Creo que los pensadores, inclusive como Simón Rodríguez, pensadores que siempre vieron de que mediante esta episteme pedida de Euro-Norteamérica
siempre iba a llevar crear una dependencia, creo que para nosotros como pueblos indígenas también es fundamental y hay que resaltarlo. Y de paso quiero decir, este proceso de democratización, este proceso de apertura de las universidades que nacieron muy cerradas, como entidades casi sagradas para gente escogida, pues obviamente se debe también a esa lucha como de los estudiantes de Córdoba, obviamente, pero en su momento y dentro de su lógica, que ahora nos ayuda, por ejemplo, para nosotros como pueblos originarios, tener también en nuestras constituciones las aperturas correspondientes, obviamente. Nosotros queremos irnos un poco más allá. Si dijimos que el mundo, desde nuestro punto de vista, es diverso, es plural, ¿no? Que hay varios mundos, varios universos, las varias lenguas solamente debe ser un indicador para decir que hay varios universos, porque ninguna lengua es idéntica que otra. Tú puedes traducir, la traducción es traducción, pero no es matemáticamente idéntico lo que dices, lo que intentas decir. En cada lengua está, podríamos decir, la puerta de una cultura, de otras culturas. Consecuentemente, nosotros creemos, por lo menos en el Ecuador, que somos 14 nacionalidades y 18 pueblos, de que no debe haber una universidad. Debe haber, en otras palabras, varias universidades articuladas en un espacio. Y estas varias universidades, que representan universos diferentes, puede llamarse pluriversidad. Porque estoy en la obligación, si es que estoy convencido de que somos diversos, de entender al otro, de aprender al otro, de aprender del otro, de escuchar al otro. Y ojo, en Occidente el otro es el otro. O sea, yo soy yo y tú eres tú. Por eso que se ignora. Y no me importa porque es el otro, occidentalmente hablando. En el mundo quechua, podríamos decir, en mi pueblo, en el pueblo de los quechuas, o donde hablamos el runa shimi, por ejemplo, ¿no?, que casi es común también en otros pueblos, el otro no es diferente a mí. El otro bien puede decirse que es mi complemento de mí. Más o menos cuando un matrimonio se lleva muy bien, digamos, ¿no? Existe una relación en donde tú tienes una expectativa de un hombre respecto de una mujer, una mujer respecto de un hombre. Estamos esperando, ¿no es cierto?, esa complementariedad de dos seres humanos, que gracias a esa complementariedad hay vida. Más o menos esa sería la explicación del otro. Es decir, no es el enemigo, no es el que frente al cual el sistema occidental tienes que enfrentar, de ser posible eliminar para prevalecer. Al contrario, necesitas del otro para hacer vida. Para decirles, si volvemos un ratito atrás, la universidad, no quiero denigrar la universidad, quiero comentar de que la universidad obviamente es una de las instituciones quizás muy antiguas, bastante antiguas, y además quizás no ha evolucionado mucho. La universidad es la encargada de decir la verdad. Ella es la que finalmente te dice si es científica o no.
Ese es el papel fundamental de la universidad. Si no pasas por ese filtro, no hay cientificidad. Recordemos ustedes, recordemos todos, de que la iglesia, especialmente la católica judeocristiana, es la que jugó ese papel por mucho tiempo. Uno estaba intentando revisar la fecha de cuando lo quemaron a Galileo, por ejemplo, ¿no? Pensaba que era en 1300, 1200. Y era en 1600 y algo. Es algo reciente. Algo increíble, en donde pues ese filtro que tenía que decir, santificar, que es verdad o no, que era científico o no, pues no aprobó que Galileo haya dicho lo que tenía que decir. Pues ahí tenemos algunas coincidencias. Por ejemplo, Carlos Milla Villena dice que nosotros, los pueblos originarios, ya sabíamos, por ejemplo, que el movimiento de los planetas era contrario a las manecillas del reloj. Por eso que Evo Morales mandó a arreglar un reloj que hay en La Paz, que puso para que gire contrario a las manecillas del reloj, porque eso es lo correcto, porque es en ese sentido que giran los planetas, ¿no? Bueno, pero ese es un comentario en el buen sentido de la palabra, para decirles que siempre estamos en la necesidad de cambiar, de innovar. La universidad dice que hay que cambiar, hay que innovar, pero no se innova, por ejemplo. Continuamos. Entonces vamos con el tema de la interculturalidad. ¿Qué mismo este tema? ¿Por qué los pueblos originarios se aferran al tema de la interculturalidad? Y también, ¿por qué los estados a veces, o quizás en su mayoría, usan estos términos? Porque en el Ecuador, por ejemplo, es muy mal usado. El tema de la interculturalidad, primero, se cree que es un asunto solo para indígenas. Es solo de ellos. Por eso hay que darles un programita de interculturalidad nomás por ahí, ¿no? Nosotros continuamos con la universidad, nosotros somos los que finalmente mandamos en este asunto, ¿no? Pero para ellos podemos dejar el tema de... Sí, creemos una universidad sin rentas, sin recursos, que hagan el tema de la interculturalidad. O sea, tratando de homogenizar, tratando, ¿no es cierto?, de ratificar, como que esta sociedad fuera como una fábrica de automóviles, que hasta los automóviles hay que ponerles números diferentes para un poquito diferenciarlos, ¿no? E ignorando de que este mundo está poblado por seres humanos, pero diferentes. La interculturalidad, puede darse el caso de que se llega también a tergiversar ese nombre, ese dicho. Se ha usado ese nombre de interculturalidad, se ha cooptado el nombre de interculturalidad para vaciarle de contenido y ponerle otro contenido. Por ejemplo, la folclorización. La folclorización, ¿no es cierto?, no es más que vestirse de, imitar a, usar nuestros símbolos, por ejemplo, ¿no?, para tomarnos la foto, por decir algo, ¿no?, para banalizar, ¿no es cierto?, a los pueblos originarios. Ese es un tema muy lamentable, pero el que se ha caído. Nosotros, como pluriversidad, como una propuesta no solamente académica, sino de sociedad, lo que estamos planteando, que es una nueva forma de relación social como producto de la implementación del Estado plurinacional. Recuerden ustedes
que Ecuador y Bolivia, por ejemplo, en su constitución se ha declarado que los estados estos son plurinacionales. Se supone entonces que hay diversas naciones, y es interesante, es importante y es urgente empezar a implementar. Bueno, para nosotros es muy importante que las constituciones digan eso, pero cuando ya les decimos a los gobiernos, implementemos el estado plurinacional, un momentito, hay otras prioridades. Esperemos. Claro, habría que ver qué privilegios se pierden cuando se implementaría realmente un estado plurinacional. Pero implementar un estado plurinacional, podríamos decirle que, como dicen los marxistas, empezamos a configurar la nueva sociedad. Pero esa nueva sociedad, para el caso nuestro, no sería homogénea, sino sería diversa, tal como manda la naturaleza. Diversos, en un mismo espacio compartido, pero con equidad. Esa es la propuesta, entonces, en el fondo, de entender para nosotros la interculturalidad. La interculturalidad como producto de la implementación de un Estado plurinacional. La interculturalidad como un proyecto de vida donde podamos quepar, donde podamos vivir juntos, aún siendo diferentes, pero dialogando, interrelacionando, complementándonos entre los diferentes. Bueno, en un gráfico más o menos, la idea entonces sería, pues, que la sociedad intercultural es, como decir, la superestructura, ¿no es cierto?, del Estado plurinacional, que sería la estructura. Bueno, tengo alguna formación marxista, por eso uso esas palabras. Puede ser que no sea científico, decía Pedro, pero ahí le damos, ¿no? Vamos. Siendo así, ojo, en los proyectos educativos, a nivel inicial, a nivel secundario, decimos nosotros, a nivel universitario, si existe una diversidad, cuidado con un proyecto único de educación. Porque puede pasar esto, en el caso nuestro de Ecuador. Los proyectos educativos vendrían a ser como un, no sé si se dice aquí, sedazo, como un, ¿no?, en donde los diversos tendríamos acá como producto, ¿no es cierto?, todos uniformados, todos entrando a un proceso de blanqueamiento, todos enajenados con una cultura oficial, con una cientificidad oficial, y lo peor, reflejados en lo euro-norteamericano. Nosotros también tenemos allá las políticas de cuotas. Entonces nos dicen, bueno, pues, pero ya somos interculturales, ¿qué más quieren? ¿Para qué otra universidad? Vamos a ponerles a que los indiecitos estudien en estas universidades grandes, ¿no? Y entonces tienen sus cuotas. Nosotros lo que estamos diciendo es, las cuotas pueden parecerse a caridad. Nosotros no queremos caridad. Nosotros queremos que se respeten los derechos de los pueblos indígenas, que están contemplados en nuestra Constitución, en el convenio número 169 de la OIT y en la Declaración de la ONU de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que de paso este año en Naciones Unidas se celebraron los 10 años, ¿no es cierto?, de su creación, podríamos decir, de su aprobación. Pero es importante también decirles a ustedes, y bueno, muchos de ustedes conocerán que en el 2008 en Cartagena de Indias se realiza la Conferencia Regional de Educación Superior, conocida como CRES. El próximo año sé que se va a realizar en Córdoba, ¿no? Bueno,
yo me hice amigo del ex rector de la Universidad de Córdoba, un matemático bastante joven, y él estaba muy preocupado, decía, bueno, tenemos que trabajar de alguna manera, porque la idea sería de que, por lo menos la declaración, bueno, las declaraciones son declaraciones, pero ayudan bastante, que en la CRES del 2018 deberíamos retomar con mucha fuerza sobre el tema de la educación intercultural, de la educación de los pueblos originarios, para que siga siendo una declaración vigorosa, fuerte, ¿no?, para los pueblos indígenas. Nosotros nos encontramos con en la declaración una parte de ese texto, podemos pasar, disculpen que está muy largo ese texto, pero para nosotros es muy importante, en donde nos hacen entender, por ejemplo, el tema de la interculturalidad. Dice que se debe promover la diversidad cultural y la interculturalidad, pero que el reto no es solamente incluir, y eso para nosotros es clave, al menos en Ecuador. Nosotros hemos sido muy críticos con el gobierno cuando nos dice tenemos un ministerio de inclusión económica y social. ¿A quién incluir? ¿Quién incluye a quién? Viéndolo desde el punto de vista diverso, ¿no? ¿Por qué tienen que incluirme a mí? Yo no necesito que me incluyan. Si económicamente puede ser que son muy pocos los ricos, ¿no? Si quieren hacerme millonario, de pronto no se avisarán, ¿no? Pero no creo eso, ¿no? Yo no quiero incluir a alguien que no sea indígena a la fuerza para que sea indígena. Pero tampoco quiero que a mí me incluya en algo que yo no quiero, ¿no? Pero bueno, en este caso, si queremos decir que vamos a hacer interculturalidad solo incluyendo a los afros, incluyendo a los originarios, en una universidad no es ese el caso, dice el texto. El texto dice que se trata de transformar a estas universidades para que sean más pertinentes, ¿no?, con la diversidad cultural. Y es más, en la parte de abajo dice, es necesario incorporar el diálogo de saberes, que para nosotros es clave. Nosotros creemos que los grandes problemas de la humanidad, los grandes problemas de los estados se pueden resolver con el diálogo. Los incas tenían una institución para dialogar, se llamaba el Pincunacu. Pincu, que quiere decir la unión de dos diferentes, la intersección de dos diferentes. Y necesitaban conversar con diferentes, no con las personas que más o menos piensan igual, porque no sacarían mayor cosa. Serían entre dos diferentes un diálogo más fructífero, porque yo tengo la expectativa de saber de este diferente, porque yo no sé lo que este diferente sabe, y él también a su vez. Y hacían unas mesas grandes donde estos diferentes se interrelacionaban y aprendían a su vez entre ellos. Eso lo llamaban el Pincunaco. Y creemos que en esta etapa puede servir, de hecho sirve el Pincunaco. Luis Macas, un dirigente de la CONAIE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, decía alguna vez, hemos vivido 500 años pero de espaldas y no nos hemos atrevido a dialogar. Tenemos que dialogar, esta es una tarea pendiente también para nosotros. Pero algo más importante cuando se revisa la declaración de la conferencia, al final, en la parte final, a mí por lo menos me ha llamado la atención, y voy a leerlo textualmente. La integración académica latinoamericana y caribeña es una tarea impostergable. La integración es necesaria para crear el futuro del continente.
el gran proyecto latinoamericano, aunque para nosotros no nos cae tan bien el tema, el nombrecito este de Latinoamérica, porque los pueblos indígenas, bueno, o sea, me imagino que lo dijeron Latinoamérica por las lenguas de origen latino. Siendo así, los indígenas estamos fuera, porque nuestras lenguas no tienen nada de latino, ¿no? Pero vamos a la intención de la integración, ¿cierto? Como pensaron Bolívar, como pensó Alfaro, como mucha gente, ¿no? Entonces dicen, es necesario para crear el futuro del continente. Los participantes de la CRES del 2008 ratifican el compromiso de asegurar esta tarea. Tenemos la obligación y la responsabilidad de crear un futuro propio. Futuro propio. Es decir, nos rebelamos, entre comillas, con todo este pensamiento, esta lógica euro-norteamericana. Nos empezamos a rebelar con todo este orden establecido que ha manejado al mundo, al universo, desde Europa y Estados Unidos, y entonces tendríamos que replantearnos una cantidad de cosas, porque como ustedes saben, a cada paradigma, un modelo educativo, y a cada modelo educativo, un currículo. Pues tendríamos que rearmar, reconfigurar en términos filosóficos y epistémicos nuestras universidades. No estoy diciendo que se vuelvan indígenas, por si acaso, ¿no? Lo que estoy diciendo es que si somos consecuentes para crear nuestro futuro propio como Latinoamérica, tenemos ahí un reto. Y ahí vamos a encontrarnos con los pueblos indígenas. Porque, repito también las palabras de Martí, decía que no hay que tener vergüenza, ¿no es cierto?, a la madre que tiene delantal indio. Eso no decía. Lo que pasa es que los latinoamericanos tenemos vergüenza, ¿no es cierto?, de reconocer a la madre que tiene delantal indio. Continuamos. Un poco como para concluir entonces, hemos dicho que la universidad proviene de una comprensión de universo único frente a la pluriversidad, que trata de hacer entender de que cada uno de nosotros somos un universo y que hay mundos diferentes, universos diferentes para aprender. La interculturalidad con equidad surge no solamente como propuesta de los pueblos indígenas, surge como una especie de convidar, decimos allá, de aportar como algo vivido, como algo que nosotros lo hemos ya palpado, como algo experimentado y que en muchos pueblos todavía se vive interculturalmente. En esta perspectiva, la interculturalidad no debe ser entonces vista solo como una tarea de los pueblos indígenas. Debe ser una tarea de todos. Los estados que ya son declarados interculturales y estados plurinacionales, aquellos estados que levemente también ya se han declarado como, bueno, por lo menos interculturales, interétnicos, usan la palabra étnico por ahí, ya han entrado entonces al mundo de la diversidad, al mundo de lo diverso, y por lo tanto creo que deben tener al frente y presente este reto de la interculturalización. Digo yo ahí que debemos hacer una especie de minga, esta colaboración, este trabajo conjunto de dimensión continental, ¿cierto?, para recuperar estos espacios y trabajar, ¿no es cierto?, en este proyecto propio. Entonces, este gran reencontrar
gran reencontrarnos de todo, transformaría la educación superior, sabiendo de que la parte sensible de los seres humanos es la educación. Tendríamos la posibilidad, claro, qué mejor espacio que las universidades, qué mejor espacio que los centros educativos, la educación en general, que es la parte sensible de la humanidad. Nosotros en América Latina, en Avia Yala, podríamos trabajar para hacer este trabajo, como digo, que tiene dimensión continental. Pero ese diálogo no tiene que ser solamente un diálogo de amigos. Tenemos que ser realistas. Tenemos que dialogar interepistémicamente. Tenemos que dialogar, decimos nosotros, intercivilizatoriamente, porque somos civilizaciones diferentes. Y que todos podemos aportar con algo de positivo. No tenemos solo lo negativo. Tenemos que también dialogar, no quisiera decir intercientíficamente, sino las interciencias, estos conocimientos. Que claro, unos están santificados como ciencias, como tal, pero que los otros han ayudado a solucionar los problemas de la vida. Cuando en Occidente no te sirve una teoría, dices, ah, disculpe, se fue una hipótesis nomás, ¿no? Pero en los hechos, en la realidad de los pueblos indígenas, la hipótesis no te sirve, porque no te puede resolver los problemas reales de la vida de este momento. Entonces nosotros creemos de que solo ahí podemos estar trabajando en este gran proyecto, que como ustedes ven, han tenido grandes pensadores, no necesariamente indígenas, y que es el proyecto propio de Avia Yala, o conocido por ustedes como América Latina. Muchas gracias. Para o Luiz Fernando. Luiz, nós temos duas datas que dialeticamente são fortes na América Latina. 1492 e 1994. 1492, a modernidade capitalista, que é bárbara para os povos originários, já diz Walter Benjamin. E a resistência dos povos originários a esta modernidade se deu durante 500 anos. Quero lembrar que a primeira guerrilha da América Latina começa exatamente na ilha Hispaniola, quando Cristóvão Colombo põe ali a sua bota. Henriquilho, durante 30 anos, resistiu. E os povos originários resistiram em rebeliões que às vezes tinham bandeiras reformistas e em seguida radicalizaram e as bandeiras se tornaram realmente revolucionárias, como Tupac Amaru, Tupac Atari. E o primeiro historiador da América Latina, que é um indígena, Felipe Guamampoma de Ayala, quando escreve em 1615 a carta ao rei de Espanha, que hoje infelizmente está na biblioteca de Copenhague, 1400 páginas, ele vai dizer: da Europa, nada. O eurocentrismo, nada. Tanto é que vocês, espanhóis, parecem que não pertencem à humanidade. Qual era a tese dele? Uma tese societária, organizacional, o bom viver e o bom governo. Como é que se dava isso na sociedade? Bom, se nós pegarmos aí a história do México, nós vamos ver que eles têm três revoluções: da independência, de 11 anos, liberais e conservadores, a Revolução Mexicana e os indígenas fora, fora, fora. Quando é que aparece? 1994. Exército Zapatista de Libertação Nacional, que sob o ponto de vista estratégico-militar está vencido, cercado. Mas essa data, para mim, se contrapõe a 1492. E aí eu deixo a questão para ti, Luiz Fernando. Se pode afirmar que 1994 é isso que você coloca? Tanto é que um antropólogo mexicano chamado Guillermo Batalha Bonfil, num livro dele, que tem na nossa biblioteca, que eu recomendo,
México profundo, uma civilização negada. Qual é a tese dele? Nós temos aqui duas Américas, ocidental, europeia, capitalista, e a América profunda. Não tem outro caminho a não ser convivência com as suas cosmovisões. Por isso que a Constituição que você citou põe a plurinacionalidade, a pluriculturalidade e a plurietnicidade. Eu te pergunto, 1994 é para os povos originários o que foi 1492 para o capitalismo europeu? Bom, meu nome é Maicon, trabalho no IELA, e a minha pergunta também vai para o Luiz. Luiz, na tua apresentação você falou sobre a necessidade da pluriversidade e essa, digamos, a não busca por uma inclusão na universidade que está aí posta, dos indígenas, né? Pensar uma nova universidade. Isso está no campo das ideias, né? Mas eu queria que tu falasse um pouco sobre qual que é a realidade no movimento indígena e na população indígena dessa disputa entre aqueles que querem se incluir nessa universidade, que é essa universidade de origem europeia, e aqueles que querem pensar uma pluriversidade. Porque aqui no IELA a gente tem alguns projetos com estudantes indígenas, e aí entra a minha visão particular. Eu vejo muitas vezes nesses estudantes uma intenção em entrar nessa universidade que está aqui e não transformá-la em uma pluriversidade, por exemplo, que é o que tu apresentaste. Então, eu queria ver que tu pudesse falar um pouco do ponto de vista da política, do movimento indígena, essa disputa entre aqueles que querem entrar nessa sociedade, aqueles que querem ir nessa universidade e aqueles que querem pensar uma outra. Tenho uma pergunta agora, mas gostaria de compartilhar uma experiência em espanhol, despacito. Soy boliviana, estudié en Bolivia ingeniería electrónica. Después salí de mi país, fui a Colombia, hice un posgrado. Los días sábados iba a la universidad y los días de la semana trabajaba en una empresa de electrónica. Estuve en Colombia, Bogotá, 2 años. Ahora estoy haciendo mi maestría aquí, en el estado de Pará. Y mi proyecto es en educación y cultura, utilizando la tecnología para eso. Entonces, me gustó mucho escuchar hablar de diálogo de saberes, porque esa ha sido mi inspiración, porque yo sabía que la vida no era más que circuitos que no funcionaban y los botaba para la basura. La vida era mucho más que eso, ¿no? Seres humanos que no funcionan, no se los puede botar a la basura. No somos lixo, ¿no? Nos parece que un ser humano con la ciencia se ha pensado dominar a la naturaleza y se ha olvidado que el hombre también es parte de la naturaleza, ¿no? Y esto está a punto de colapsar, ya sabemos, y eso va y está viniendo cada vez más. Y el hombre tiene que se sentir parte del escenario de la naturaleza, ¿no? Luego de estudiar en Colombia, yo hice un viaje. Mi proyecto fue Diálogo de Saberes Ambientales y puse la mochila y viajé hasta México, mochilera, sola con dinero del trabajo de electrónica. Estaba en el departamento de ingeniería, gracias a Dios no en el departamento de ventas, donde el gerente decía cállese y venda. Y yo decía, por Dios, si yo fuera vendedora sería muy estresante estar ahí, no ganaría nada. Y qué era la basura electrónica, ¿no? Llegaban productos de China y repartíamos por Medellín, por Cartagena, componentes electrónicos, normalización colombiana, todo eso. Es impactante lo que yo sentí en Cuba, porque fui como turista, fui como estudiante 2 meses. En Cuba se valoriza la vida y agradezco mucho esta experiencia. Tenía dolor de muelas y me entré a una universidad, me trataron de una forma muy amable, me curaron con el mejor material que tenían. Costa Rica no fue así, estaba de mochilera, así que también me dolían. En Costa Rica estaba un poco enferma. Pasé por Nicaragua, donde los nicaragüenses tienen heridas de la revolución que ya pasó, de la guerra civil, yo no sabía nada de eso. Estuve por Honduras, visité la Zamorano, ahí vamos a hablar un poquito de la soberanía alimentaria.
que yo estaba con mi mochila, ¿no?, caminando, y ahí entraba la ER de Costa Rica. ER de Costa Rica tiene estudiantes que son ambientalistas y no son como la Zamorano, que todos van para Monsanto, ¿no? Estoy hablando de dos universidades de Centroamérica, una que se llama ER y la otra Zamorano. Zamorano piensa, es como un cuartel, todos los estudiantes, genética, biogenética, todos están buscando ir a Monsanto a trabajar, ¿no? Uno siente en carne viva cómo el mundo es impactante, ¿no? Y agradezco a que existen médicos que valorizan al ser humano. No me pasó a mí lo mismo en Brasil. Uno viaja, siempre pica, siempre tiene algún dolor, y yo estaba en el interior de Pará y esperando que llegara un médico del oído, nunca llegó. Yo no sé quién, son 5 horas pasando 5 ríos que tuve que viajar cada 10 días, al final ya no estudié, no estaba estudiando, estaba yendo al médico de la capital, porque no había médicos en el interior. No tenía médicos, no Braganza, no Belén, los médicos estaban no Belén, no tenía médicos, no Cametá, no Braganza, 5 ríos pasando. No tengo doctores que aquí valoricen la vida, no sé, es mi pregunta que después de 2 años yo voy a comprobar. Tengo una angustia por eso, porque yo falo, estoy estudiando educación, ah sí, ¿mas cuál es su graduación? Ingeniería. Ah, qué importante. Además, yo no me siento tan importante, mas no soy otro tipo de persona, si estudio educación e ingeniería. Educación es mucho más difícil porque estás formando seres humanos. Ahora, es impactante como doctor, tiene que valorizar al mínimo la vida, ¿no? Si yo ficaba doente en Colombia, yo podía morir en la puerta del hospital, porque no tenía cartón, no pagaba un seguro. En Cuba no, la persona que nace en una montaña saben que existe en el sistema cubano, ¿no? Entonces, para finalizar, quería compartirles mi proyecto en Brasil. Yo hago maestría en educación y cultura, y mi proyecto se llama Diálogo de Saberes Ambientales a través de Facebook. Jóvenes del norte dialogando con jóvenes del sur. Entonces, esto de utilizar la media, poder encontrar en las nuevas tecnologías, llegar a los jóvenes y su forma de ver la vida, también me inspira. Me siento muy lejos, muy longe de dos extremos de Brasil. No tanto, yo visité Pará, morí en Pará un año, estoy morando aquí un tiempo. A esencia do brasileiro é a mesma, e os jovens precisam saber que têm muito para respeitar e valorizar. O norte não sabe que o sul como é, pensa que é muito diferente, o sul pensa que o norte é muito diferente, mas não, os dois são, têm a mesma essência, né? Procurar que os jovens procurem o bem comum. Esa, acho que es mi pregunta ahora. ¿Cómo hacemos que los jóvenes, utilizando su cultura, que les saben hacer con la tecnología, procuren un bien común? Bueno, yo creo que, y gracias al profesor por traernos a colación el tema de un acontecimiento muy importante, creo, para los movimientos de los pueblos originarios de toda Via Yala, de toda América. También en eso hay que aclarar, o sea, a veces creemos de que solo en América hay pueblos indígenas, por si acaso, eso es también, no es tan cierto. Hay pueblos indígenas en el mundo. Nosotros tenemos, bueno, me han invitado en los últimos 4 años, este año no he podido asistir por cuestiones económicas, al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, que se celebra
casi todos los, bueno, todos los años en los meses de marzo, abril o mayo más o menos, ¿no? Y Naciones Unidas nos presta unos salones por ahí. Tengo entendido que después de que hacemos las reuniones, los pueblos indígenas deben desinfectar, qué sé yo, un poco, ¿no? Por ahí. Pero nos prestan. Porque hay que entender que las Naciones Unidas y la OEA pues son un club de los estados, ¿no? Finalmente. Y he tenido la oportunidad de conocer a varios delegados de pueblos indígenas del mundo. Varios pueblos africanos se reconocen como pueblos indígenas. En Europa, pues, los indígenas, los samis, por ejemplo, ¿no? Están en Noruega, en Suecia, en Finlandia. En el Círculo Polar Ártico hay varios pueblos indígenas. En Rusia hay pueblos indígenas, ¿no? Algunos se reconocen como tales, otros aún no. Bueno, pero lo que quiero decir es que hay que mirarle también esta cuestión como un asunto a nivel mundial. Y eso lo, para mí es una demostración clara de lo diverso que tiene la humanidad, de la diversidad humana, ¿no? Así como hay árboles de todo tipo, bueno, los que quedan, ¿no? Gracias al capitalismo, entonces así hay los seres humanos. Pero el profesor me hace recordar justamente uno de los hitos importantes de los últimos tiempos. Quizás un grito a la humanidad, ¿no? En donde los zapatistas tuvieron que militarmente manifestarse a nivel mundial. Es decir, somos pueblos originarios que no queremos morir. Háganos caso. Que somos parte de esto, ¿no? Y que nos resistimos a desaparecer. O sea, eso debería llamarles la atención a los estados. Como dice Aníbal Quijano, a los modernos estado-nación. Y vale la pena también ahí recordar que los modernos estado-nación lo que han hecho es continuar con el proyecto de civilización, entre comillas, porque el proyecto del descubrimiento como tal no ha terminado. Ningún estado, espero no equivocarme, ha sido capaz realmente, digamos, de parar el asunto civilizatorio, entre comillas, porque todos vamos más o menos en ese mismo carril, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Porque si lograríamos recuperar, rearmar tal vez una estrategia para que todos los diferentes pudiésemos tener un proyecto conjunto, yo creo que el proceso del capitalismo como tal, o bueno, un proyecto de liberación nacional, llamémoslo así, creo que sería más entendible para todos. Porque inclusive este asunto de las categorías occidentales de los estados, de las repúblicas, las democracias, los sistemas sociales de vida, vean ustedes, como decía el profesor, no han sido asimilados, no porque no quieren los pueblos indígenas, sino porque no funciona eso. La historia de América Latina, desde la llegada de los españoles hasta ahora, ha sido una cadena de levantamientos y de rebeliones. Y es bueno recordar también la hermana de Bolivia, creo que dice, llegó a Nicaragua. La costa caribe de Nicaragua tiene una ley de autonomía. Es producto de una guerra
en donde los misquitos se arman, y claro, el imperialismo estuvo listo para usarlos de alguna manera. Bueno, he tenido la oportunidad de estar bastante de cerca ahora, conozco, pero casi mi opinión puedo decir que allí es la culpa también de la revolución, sin desmerecer el proyecto revolucionario. Ojo, hay que ser autocrítico. Y aquí debo reconocer que los maestros revolucionarios me han dicho que es mejor, vale más cuidar el proceso revolucionario después del triunfo antes que del triunfo. Es posible que sea más fácil tomarnos el poder, digámoslo así, ¿no? Pero después, ¿cómo lo cuidamos ese poder? Para que la derecha no coseche fácilmente en bandeja de plata lo que el proceso revolucionario, con sus errores, es lógico que debe haber, por la arrogancia, o cuando ya se llega al poder, se cree que ha llegado al cielo, entre comillas, porque estamos viviendo dentro de... O sea, tenemos todavía esos rezagos del capitalismo propio. Pero, para terminar, yo en esta parte quisiera decir que efectivamente casi no se ha hecho mayor eco sobre el tema de los zapatistas. Pero para mí, para nosotros como pueblos indígenas, yo creo que es un hecho histórico fundamental que en plena globalización, y justo creo que fue al siguiente día, el mismo día de la firma del Tratado de Libre Comercio, eso me acuerdo claramente, de vigencia, ¿no? Se pone en vigencia el tratado este, el NAFTA, entre los Estados Unidos, Canadá y México, que también se cree de paso del norte, ¿no?, en los términos capitalistas. Y entonces lo que hace es, aparece ahí un manifiesto, aparecen los pueblos originarios en armas diciéndole al mundo: oigan, aquí estamos. Bueno, como lo entiendan, si quieren incluyanos, pero bueno, aquí estamos, nos resistimos a morir. Ese es el grito finalmente en todos los campos, a mi manera de ver, de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay proyectos de liberación nacional, pero tenemos que estar todos. Ahí sí cabe la inclusión, pero la inclusión tiene que ser en términos de igualdad, en términos horizontales. Los zapatistas, no conozco su proceso de cerca, me han invitado, inclusive hay uno que dirige el proceso este, podríamos decir, de la universidad, ellos llaman la Universidad de la Tierra, un proceso de educación, pero claro, vienen desde el nivel inicial hasta el superior. Y bueno, a mí lo que me ha llamado la atención y la admiración, bueno, tengo que ir a conocer, es que fueron capaces de hacer un gobierno propio al interior, que valía la pena conocer, ¿no? Hay algunos que van de Ecuador, algunos tienen la posibilidad de llegar, dice que conviven allá, y les he preguntado cómo es el, claro, capitalistamente hablando, modernamente hablando, ¿cómo es el edificio de la Universidad de la Tierra? ¿Cuál edificio? Si la educación, el aula es la comunidad. La educación la hacemos todos los días. Puede ser que se necesite algún lugar para que no se mojen los papeles, las computadoras. Podríamos decir para hacer un trabajo de gabinete, como se dice, ¿no? Pero todo el proceso es, y como decía algún compañero acá, justamente es, o haces educación para el mercado, como lo hacemos lamentablemente, o haces la educación para la vida,
que es la propuesta de los pueblos originarios. Y entro entonces a lo que sería esta dicotomía que me preguntó el compañero, ¿inclusión o pluriversidad? Justamente el proceso educativo, entonces, viéndolo, y reitero, ahí hace un buen análisis Aníbal Quijano, porque el sistema educativo es un arma de doble filo para nosotros. Claro, si estamos dentro del mundo capitalista, la mayoría de nuestros compañeros jóvenes indígenas, cuando ingresan a la universidad, lo que están pensando es ser empleados nada más. Tener un título para tener dinero, para hacerse millonario, para hacerse rico, para tener una... Bueno, no es el buen vivir, sino una vida buena, digamos, ¿no?, al estilo clásico occidental. Esa es la aspiración de este momento, porque no hay otra posibilidad. ¿Qué me puede ofrecer una universidad convencional, obviamente con las excepciones del caso? Entonces entro a la universidad para ser un empleado, por lo menos para llegar a ser presidente de la República, ¿no? Si es que no hay otra posibilidad. Y luego todo este proceso de blanqueamiento, no de la piel, el proceso de blanqueamiento de acá, en donde entro a un proceso de enajenación, que es lo peor que puede pasar en un ser humano, para aparentar ser otro. Entonces ya no soy indígena, ya no vivo en la comunidad, ya no tengo esa horizontalidad. No puedo entender que la comunidad no solamente es un conjunto, una sumatoria de seres humanos, sino es una interrelación de seres humanos, de plantas, de animales, de cerros, que pertenecemos a la naturaleza, etcétera, etcétera. Ya pierdo esa posibilidad. Y ahora llego a ser un ciudadano, un individuo que salgo del tejido social para ser presa fácil del capitalismo, una máquina de consumo. Nosotros eso es lo que tratamos un poco de hacerle ver a la revolución ciudadana también en Ecuador. Obviamente tiene sus aciertos, pero tenemos que empezar a mejorar esa visión con los pueblos indígenas. Nosotros no queremos desaparecer del tejido social, fundamentalmente, que representan los pueblos originarios. Eso es clave para enfrentar al capitalismo. Bien, entonces, por lo tanto, la inclusión tiene su costo. Y la propuesta de la pluriversidad tiene es otra cosa, lo que hablan los universitólogos, de una educación pertinente, no más. Una educación que recoja la posibilidad de valorarte a ti mismo y valorarnos colectivamente como pueblos, para poder dialogar, porque no queremos dialogar nosotros arrodillados y los otros de pie, tenemos que tener una igualdad de condiciones. Y tiene que ser un diálogo interepistémico, un diálogo de saberes, efectivamente. Me gustó mucho las palabras de la hermana que decía, circuito que no funciona, se vota. Firma capitalismo salvaje, ¿no? Ese es precisamente el papel del capitalismo salvaje para los seres humanos. Por ejemplo, la carrera de la vida en los últimos tiempos para un ser humano donde ya estamos incluidos nosotros los indígenas. Llegas a tener un empleo, tienes el apogeo de tu vida, de tu empleo, y llega la antesala de la muerte, que es la jubilación, ¿no? Cuando ya te jubilan, te están diciendo, ya no vales,
este circuito o esta máquina, que ya no da más, hay que dotar. En nuestras comunidades, llegar a tener una edad de ser una persona mayor, estás adquiriendo una categoría. Tienes la posibilidad, pero depende también de cómo viví, qué es lo que hice, cuál es la trayectoria de mi vida. Allí no hay posibilidad para la hipótesis. Allí es real. Y por lo tanto, te da el aval la comunidad, las comunidades, te acreditan los pueblos y dice, esta es una persona, es un ejemplo y hay que escuchar. Un mayor, una persona mayor y más un anciano que ha sido coherente en su vida, es escuchado por la comunidad. No es una cuestión de, es que son tribus. Es que miren ustedes cómo Occidente se mete en los zapatos de Occidente para analizar cosas que no tienen que ver casi nada con esa realidad. Porque nosotros estamos diciendo, hay varios zapatos, hay que meternos en todos los zapatos de todos esos diferentes para poder analizar. Uno de los errores más grandes de Occidente es justamente cuando llegan los españoles. Mira, alguien dice, ahí está Jesucristo, miran la cruz cuadrada, dicen, ahí está la cruz judeo-cristiana. Todo intentaron mirar con sus anteojos occidentales. Ese fue un error que tenemos que corregir. Entonces, el diálogo de saberes para nosotros es fundamental. Decía la hermana que en Cuba ha tenido la posibilidad de mirar esa gran diferencia. Yo también viví en Cuba y ahí es cuando entendí esta posibilidad real, que tenemos que hacer lo que soñaba Mariátegui y que en su momento fue rechazado posiblemente. Lo que ahora también para nosotros constituye un error, algunos errores, que es normal, pero que es corregible en el caso de Ecuador. Tenemos que buscar esta posibilidad real de aliarnos, pero sin diluirnos, sin que yo le incluya al otro o que yo me deje incluir en términos, digamos, de identidad. Pero hay un objetivo común. ¿Cuál es la liberación de nuestros pueblos? Y, en otras palabras, luchar por la vida. Porque lo que hacemos, lo que se trata de hacer, en el caso de la propuesta de la pluriversidad de Ramón Tayuasi, es ustedes están estudiando para el mercado, pero nosotros queremos estudiar para la vida. Y es más, decimos, de la vida, en la vida, con la vida y para la vida. Ese es el asunto clave ahí, que nos diferencia con el mundo capitalista. Y finalmente, soy malo para el marketing. En la página web de la Pluriversidad de Amau Tayuasi, tengo un pequeño texto que escribí justamente sobre el paradigma educativo de Arialia, un poco para tratar de aportar de que el paradigma educativo propio, podríamos decir, de nuestros pueblos sigue presente. Entonces, este proceso de uniformización, este proceso de homogenización que se viene también en las universidades, que está de moda ahora con la evaluación y la acreditación, lo que trata es de afianzar, ¿no es cierto?, los mandatos del imperialismo. Finalmente, ¿quién dijo que hay que evaluar y acreditar? El Banco Mundial. Y no quiero con eso decir de que, como en el Ecuador alguien dijo, es que ustedes quieren la impunidad étnica, porque son indiecitos, no quieren que les haga nada. No, es que es incompatible. Finalmente, si tienes un proyecto de vida, si quieres hacer educación en la comunidad, con la comunidad, sin desconectarte con el saber universal, es incompatible
un modelo de evaluación dictado desde arriba, tecnocrático, con objetivos totalmente diferentes a lo que queremos. Lo que nosotros estamos proponiendo es eso. Queremos recuperar nuestras lenguas, revitalizar nuestras lenguas, mirar las matemáticas, por ejemplo, desde lo andino, usar la chacana, por ejemplo, ¿no? Usar otros elementos, las formas de contabilidad, las formas de contar, etcétera, con los instrumentos que existen todavía, pero también estar con la tecnología. Ya lo están. Miles de niños y miles de jóvenes indígenas manejan esto al revés y al derecho. Lo desarman y lo arman. Pues no podemos decir que estos pueblos son atrasados, estos son adelantados. No. La humanidad, creo yo, debe usar las tecnologías que además se han hecho no con la plata de ellos, con la plata de nosotros, y tiene que usarse para la vida, fundamentalmente.